Fin de semana de concentración, de mucha respiración, de esto que es un arte, pero a través del músculo, de la concentración, de la actividad, del movimiento, el físico y también algo muy importante, cómo tener nuestro cuerpo sano y saludable. Le damos el crédito también a Casa Prema, la profesora Isabel Cristina Zuluaga Listizábal, con aguas y aseo, con Alcaldía de Todo por Mi Gente, TV Peñol y el Instituto de Deporte y Recreación. Un cordial saludo a todos nuestros televidentes y a todas las personas que nos siguen en redes sociales. En este día vamos a hacer una práctica de yoga en la cual vamos a enseñarles una asana y sus variaciones que se llama Bhujangasana o la postura de la cobra. Esta postura o asana es muy benéfica para toda la región de la espalda, la columna vertebral, nos ayuda a flexibilizar toda la columna vertebral, a fortalecer los músculos de la espalda, la región torácica y ayuda a prevenir y a mejorar problemas respiratorios. También hace un pequeño masaje interno y es muy benéfico para los problemas menstruales, de útero o de ovarios para las chicas. ¿Ok? Entonces, iniciamos con nuestra relajación, acostaditos, piernas abiertas al ancho de la colchoneta, brazos a los lados del cuerpo, palmas hacia arriba, mentón hacia adentro. Inhalando, llevamos ombliguito afuera. Exhalar, ombliguito adentro. Inhalar, ombliguito afuera. Exhalar, ombliguito adentro. Nos preparamos para hacer tensiones. Subimos levemente pierna derecha. Llevamos empeine adelante y atrás. Tensionamos. Tenso, tenso, tenso. Y suelto. Pierna izquierda. Llevamos empeine adelante y atrás. Tensionamos. Tenso, tenso, tenso. Y suelto. Cadera arriba. Tenso, tenso, tenso. Y suelto. Ombliguito adentro. Tenso, tenso, tenso. Y suelto. Pecho afuera. Tenso, tenso, tenso. Y suelto. Hombros tocando orejitas, tenso, 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 bajo los hombros. Subo los brazos 2 centímetros arriba de la colchoneta, abrimos los dedos de las manos con fuerza, empuñamos con fuerza, abrimos nuevamente y soltamos. Llevamos el rostro a la derecha, al centro, a la izquierda, al centro. Llevamos todos los músculos del rostro hacia la nariz con fuerza. Abrimos los ojos, abrimos la boca, sacamos la lengua. Inhalar por la nariz. Exhalar por la boca. Y cerramos. Permanecemos en esta postura de relajación por unos segunditos. Inhalando, pensamos OM, exhalando, pensamos OM. Inhalar, exhalar, juntamos las piernas, juntamos los brazos atrás por encima de la cabeza, estiramos con fuerza, llevamos empeines adelante y atrás, llevamos las rodillas al pecho, abrazamos las rodillas, que se levante la cadera, llevamos la frente a las rodillas, hacemos balanceos a los lados suavemente. Hacemos balanceos adelante y atrás. Y nos sentamos. Muy bien.
Continuamos. Piernitas cruzadas, espalda recta, mentón hacia adentro, manos en chimudra. Nos preparamos para el Om y el mantra inicial, inhalar. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Llevamos las manos al centro del pecho en postura de oración. Entonamos Om Shanti, Om Paz. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Inhalamos la vibración del mantra. Retenemos unos segunditos. Exhalar por la nariz. Llevamos las manos al centro de la frente. Hacemos una venia. Damos la bienvenida a la práctica diciendo Hari Om Tat Sat. Muy bien. Continuamos con nuestro ejercicio de respiración. Esta vez vamos a hacer Kapalabhati, respiración de fuego. Inhalando, llevamos ombliguito afuera. Exhalar, ombliguito adentro. Inhalar, ombliguito afuera. Exhalar, ombliguito adentro. Con carácter, con fuerza, que se sienta cuando llevamos ese abdomen hacia adentro. Cuando digo inhalamos. Cuando digo exhalamos. Ustedes no tienen que decir ex. Yo lo hago para dar la indicación. Inhalar. Hexin, hexin, hexin. Sin, hec, 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 sin. Sin. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Nos preparamos para la retención. Inhalamos hasta el 70% de la capacidad pulmonar. Retenemos cómodamente. Y así, con la retención de la respiración, vamos a hacer un ejercicio de visualización, de acción de gracias. Vamos a agradecer a nuestros deditos de los pies, a nuestros pies, por soportar nuestro peso. Vamos a agradecer a nuestras piernas, porque nos permiten el desplazamiento. Agradecemos a nuestros genitales, nuestro sistema reproductor, nuestra cadera. Por ejercer su función de la mejor manera. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Nos preparamos para la segunda ronda de Kapalabhati. Inhalar. Hexin, 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 hexin,
hexin, hexin, hexin, hexin, hexin, hexin, hexin, hexin, hexin, hexin, hexin, hexin, hexin, hexin. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Nos preparamos para la retención. Inhalar y retener cómodamente. Continuamos en nuestra visualización y acción de gracias. Agradecemos a nuestra columna vertebral por mantenernos erguidos y en equilibrio. Agradecemos a nuestros riñones, a nuestras glándulas suprarrenales, a nuestros pulmones, por ejercer sus funciones de la mejor manera. Agradecemos a nuestro sistema digestivo, nuestros intestinos, tanto el intestino delgado como el intestino grueso, nuestro estómago, nuestro hígado, vesícula. Agradecemos al páncreas, al bazo, al esófago. Agradecemos muy especialmente a nuestro corazón, que bombea todos los días, cada segundo, sin detenerse, por toda nuestra vida. Agradecemos a todos nuestros huesos, a nuestros músculos, por ejercer su función de la mejor manera. Exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Esta siguiente ronda voy a iniciarla sin la indicación para que vean cómo se hace en la práctica. Y más adelantico continúo con las indicaciones de inhalar. Exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Nos preparamos para la retención, inhalar y retener cómodamente. Continuamos en nuestro ejercicio de visualización y agradecimiento. Agradecemos a todas nuestras glándulas, a nuestra tiroides, agradecemos a nuestro cuello, a toda nuestra cabeza, a nuestro cráneo, agradecemos a nuestro cerebro, a nuestro cerebelo, a nuestros ojos, nuestra nariz, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros dientes, nuestra lengua. Les agradecemos por cumplir sus funciones de la mejor manera. Les honramos y les decimos que les amamos a todas nuestras partes del cuerpo. Este ejercicio es muy benéfico para aumentar nuestra energía, para sanarnos de cualquier dolencia, de cualquier situación patológica o enfermiza que podamos tener en nuestro cuerpo físico. Es una reconciliación con todos nuestros órganos, enviándoles energía de luz y de amor. Y mucho agradecimiento. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalamos y exhalamos naturalmente. Y volvemos a Savasana, postura de relajación. Piernas abiertas al ancho de la colchoneta, brazos a los lados del cuerpo, palmas hacia arriba, mentón hacia adentro. Inhalando, llevamos ombliguito afuera. Exhalar, ombliguito adentro.
Inhalar, exhalar, juntamos las piernas, juntamos los brazos atrás por encima de la cabeza, estiramos con fuerza, llevamos las rodillas al pecho, abrazamos las rodillas, que se levante la cadera, llevamos la frente a las rodillas, hacemos balanceos a los lados, hacemos balanceos adelante y atrás. Nos sentamos y nos ponemos boca abajo. Piernas rectas. Talones hacia afuera. Almohadita con los brazos. Y nos preparamos para Bhujangasana, la postura de la cobra y sus variaciones. Inhalar. Llevamos la frente al suelo. Vamos a empezar desde lo más suave hasta lo más exigente. Manos debajo de los hombros. Piernas juntas, tensionadas, empeines extendidos. Hombros abajo, lejos de las orejas. Con apoyo de las manos, inhalamos, llevamos frente, pecho arriba. Apoyo suave de las manos, codos pegaditos al cuerpo, codos flexionados, mirada arriba. Inhalar, en la exhalación salimos de la postura, hacemos almohadita al otro lado. Seguimos con otra variación, frente al suelo, manos por debajo de los hombros, codos pegaditos al cuerpo, piernas juntas, empeines extendidos, piernas tensionadas, inhalando llevamos frente, pecho y manos arriba, fuerza en las piernas y en las lumbares, mirada arriba. Inhalar. Y en la exhalación salimos de la postura, hacemos almohadita al otro lado. Siguiente variación, llevamos la frente al suelo, manos por detrás de la espalda, deditos entrelazados, hombros atrás, dedito índice estirado, uno frente al otro, piernas juntas. Empeines extendidos, fuerza en las piernas, inhalamos, llevamos frente, pecho arriba, como si nos estuvieran tirando de los brazos. Mirada arriba. Inhalar y en la exhalación salimos de la postura, hacemos almohadita al otro lado. Vamos a continuar con una postura un poquito más exigente. Llevamos la frente al suelo, manos a la altura de la cintura. Piernas separadas un poco. Inhalar, empeines extendidos, inhalar y subimos desde la cintura. La pelvis queda en el suelo, hombros abajo. Inhalar, en la exhalación salimos de la postura y hacemos almohadita al otro lado. Recordemos que la exigencia la vamos poniendo nosotros mismos, de acuerdo a nuestra flexibilidad, a nuestro propio entrenamiento. Y vamos a hacer la última. Llevamos la frente al suelo, igual manos a la altura de la cintura, hombros abajo, codos pegaditos al cuerpo. Vamos a flexionar las rodillas,
juntamos los piecitos y subimos. Inhalar, en la exhalación salimos de la postura, hacemos almohadita al otro lado. Nos preparamos para la relajación final. Llevamos la frente al suelo, manos a los lados de la cabeza, con apoyo de manos, codos y rodillas. Vamos a ir incorporándonos despacio, la cabecita rosa, la colchoneta. Estiramos la espalda todo lo que podamos. Subimos despacio y nos acostamos en Savasana, postura de relajación. Piernas abiertas al ancho de la colchoneta, brazos a los lados del cuerpo, palmas hacia arriba, mentón hacia adentro. Vamos a hacer una tensión simultánea. Vamos a tensionar las piernas, subimos 2 centímetros arriba de la colchoneta, llevamos empeines adelante y atrás, ombliguito adentro, pecho fuera. Subimos los brazos 2 centímetros arriba de la colchoneta, abrimos los dedos de las manos, empuñamos, abrimos nuevamente, subimos los hombros, empuñamos las manos, mentón hacia adentro, empuñamos, hacemos una carita de pasa con la carita, llevando todos los músculos del rostro hacia la nariz con fuerza, tensionamos, tenso, 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 inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, abrimos los ojos, sacamos la lengua y soltamos. Inhalar y exhalar naturalmente, palmas quedan hacia arriba, mentón adentro. Y vamos a repetir mentalmente después de mí. Yo relajo mis pies, piernas y muslos. Mis pies, piernas y muslos, relax. Yo relajo mi cadera y mi espalda. Mi cadera y mi espalda, relax. Yo relajo mi abdomen y mi pecho. Mi abdomen y mi pecho, relax. Yo relajo mis brazos, mis antebrazos y mis manos. Mis brazos, mis antebrazos y mis manos, relax. Yo relajo mis hombros, mi cuello y mi cabeza. Mis hombros, mi cuello y mi cabeza, relax. Yo relajo mis ojos, mis oídos, mi nariz y mi boca. Mis ojos, mis oídos, mi nariz y mi boca. Relax. Yo relajo todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo, relax. Yo relajo todo mi ser, relax. Todos los días, en todo momento, en todos los sentidos, me siento mejor y mejor. Todos los días, en todo momento, en todos los sentidos, me siento mejor y mejor. Todos los días, en todo momento, en todos los sentidos, me siento mejor y mejor. Yo soy la divina presencia de Dios en todo mi ser. Yo soy la divina presencia de Dios en todo mi ser. Yo soy la divina presencia de Dios en todo mi ser. Yo soy magnificente, yo soy magnificente. Yo soy magnificente.
Inhalar. Exhalar. Juntamos las piernas. Juntamos los brazos atrás por encima de la cabeza. Estiramos con fuerza. Llevamos empeines adelante y atrás. Llevamos las rodillas al pecho. Abrazamos las rodillas, que se levante la cadera. Llevamos la frente a las rodillas. Hacemos balanceos a los lados. Nos dejamos caer hacia un lado en postura fetal. Disfrutamos unos segunditos de esa postura. Y apoyándonos en la colchoneta, nos vamos a ir incorporando despacio. Recordemos que esta es la forma correcta para levantarnos de la camita en la mañana y proteger nuestra columna vertebral. Espalda recta, piernas cruzadas, mentón hacia adentro, manos sobre rodillas en chimudra. Nos preparamos para el Om y los mantras finales. Inhalar. Om. 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 Llevamos las manos al centro del pecho en postura de oración. Entonamos Om Shanti, Om Paz. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Inhalamos la vibración del mantra. Retenemos unos segunditos. Exhalar por la nariz. Vamos a repetir el mantra de la felicidad. Repetimos después de mí. Loka, Samastá, Sukhino, Bhavantu. Que todos los seres de todos los tiempos, de todos los mundos, sean eternamente felices. Frotamos las manos. Hacemos un arco iris de luz, enviando esta energía a todo el universo. Recordemos que estamos promoviendo los pilares de la salud. Ya tenemos uno más, ya son 6 pilares de la salud: alimentación saludable, hidratación, ejercicio, tomar sol, sueño reparador y pensamiento positivo. ¿Vale? Tengan en cuenta estos 6 pilares y vamos a tener un sistema inmunológico fuerte para cualquier situación que se presente. Recuerden que la protección y las medidas deben ser de adentro hacia afuera, que todo se genera adentro. Y hacia afuera es donde nosotros nos podemos proteger, fortaleciendo nuestro sistema inmune. Agradecemos muy especialmente a TV Peñol, a la Alcaldía Todo por Mi Gente, al INDERPE y a Aguas y Aseo. Muchas gracias, besitos, nos vemos pronto, nos amo y qué rico que podamos estar en esta práctica y haciendo todas las prácticas que nos propone el INDERPE. Feliz día.